vez salimos a una pesca muy especial. Vamos a la salada, así que le vamos a estar mostrando el contenido de la pesca. Dale, buenísimo, ahí viene el grupo, ya cargamos gas. Así que bueno, salimos rumbo a la laguna, la salada de Madariaga. No son las 8 de la mañana todavía, así que le vamos a estar mostrando la pesca. Bueno, ya llegamos a lo que sería el club de la salada. La verdad, muy felices. Es la tercera vez que venimos a la salada, pero hoy venimos con nuestro grupito. Así que vamos a darle con todo y vamos a ver si vamos a sacar algunos camudos. Ya las otras imágenes van a ser seguramente arriba del bote. Así que bueno, ahora vamos a esperar encontrarnos con José de Urión, la Gabi, que vamos a hacer la salida con él. Así que bueno, ahí le vamos a estar mostrando. Bueno, llegó Ciro. Me dijeron que te haga un video, Ciro. Ya sé por qué. ¿Eh? Pesca con Ciro. Loco, está más grande que yo, hermano. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso, José? ¿Sergio? ¿Todo tranquilo? Sergio, ¿qué le da de comer a este nene? ¿Eh? Polenta y bagre, ¿no? Ojalá hoy podamos sacar unos pejerrey, ¿qué opinás? Vamos a reconocer algo, ese día, yo me acuerdo clarito. Te maté a cañazos, sí, ¿le dijiste a los muchachos? Sí. No, para, vamos a ver, no. ¿Le dijiste a los muchachos qué te pasó ese día? No, manco. No te contó nada. ¿No te contó nada? No te contó nada. Bueno. Le brilla el lomo, ¿no? De la escama. Pero no sabía ni tirar. Bueno. Eso quiere decir que aprendiste. Bueno, Ciro. Bueno, vamos a ver qué pasa. Dale. Dime un bagre. ¿Pioni? ¿Qué onda? Y acá estamos esperando. Va a arrancar con las rosas. Con la G, digamos. ¿Ciro? Yo ya estoy rearmado. Pará, no te enloquezcas. Estoy rearmado. Cuando estoy en escuela. Tranquilo con la furia. Sí, no sé qué excusa va a tirar ahora, pero bueno. No sé si va a haber dolor de panza, dolor de cabeza. Renguera. ¿Tu papá va a ser toda la madre? Sí. Bueno, esperemos sacar algo, por lo menos. Sí, olvídate, aunque sea de todo, yo hago gordo. Algún bagullo. Bueno, amigos, ya paramos en un lugar. Aparentemente acá el José dice que hay pescado, así que no tiene que mentir. Hay que sacarlo. Muy bien. Habla con propiedad, enano. Así que nada, vamos a tratar de pescar alguno. Vamos a darle. ¿Bagre, José? Y bueno, también tenía que aparecer. Bueno, bigote también hay. Salió el tercero. Vamos, loco, viejo. Vienen punteando. Bro. Hermoso peje. Bro, vamos, boludo. Escuchame, mirá con qué. Mirá, flaco, lindo. Espectacular, loco. Bueno, ya van saliendo 3. Vamos. Guarda el ojo. Bueno, amigos, veníamos sacando bien, pero se cortó el pique de peje, así que nos movimos del lugar que estábamos. ¿En dónde estamos? Acá Cirito, a ver, estamos pasando la punta de los Melón, altura primer bahía, estamos haciendo una pesca anclado contra garete, casi anclado, mejor dicho, contra garete casi anclado, pero bueno, arrancamos bien para la mañana, se cortó el pique de una, pero bueno, ahora entramos a movernos a seguir buscando el peje de la salada. Así que nada, vamos a tratar de mostrarle más captura. De menos está agarrado, no sé si en todo o peje, pero... Se quedó agarrado, no sé en qué parte. ¡No! ¿Qué es ese gordo? Déjame que lo engañe. Anda a acostarte. Bueno amigos, por ahora la pesca va linda. Acá le estoy cambiando el aparejo. Le voy a poner un aparejito de flote de tres boyas. Pero nada, la pesca va bien. Faltan... Está a 8 grados del agua, bastante fría en realidad. Pero bueno, espero que caliente y podamos sacar más pejerrey. ¿Qué hora es? A ver. Sergio, ¿qué hora tenés? Y son como las 9 y pico, menos cuarto, dijo uno. El primer peje. 9 y 25. Ciro. Primer peje. Primer peje. Por fin es tu primer peje acá. Bueno, seguimos, Ciro. Ojalá que podamos seguir sacando. Sí, seguro, dale. Mirá, Sergio. Flaco, che, flaco. O sea que está frío, el agua está fría, no superó los 8 grados y acá el termómetro de Ciro, ¿qué opinamos? Flaco. Flaco vos, que me parece que te estoy llenando de escamas, flaco. Seguimos en la sala acá con Pesca con Ciro y con Urión la Gabi. Otro para arriba. No, qué grande. Arribita. A él le lo lleva Greco. Arribita. No. Mira que se joda. Pa' vos, Ciro. Tomá. Pa' vos, Ciro. 1-1. Espectacular, guarda, va el cuarto. Me da una boquita acá. Tomá. No salió tragado ese. No. Seguimos con Ciro y todo. Dale. Dale, Ciro. Adelante, coso. Levantalo. A ver, no te pelote, barro. No, vení para acá, macho. No. Abrió el picá, Ciro, abrió el picá. Abrió el picá, Ciro. Mirá mi caña, dice. Se suicidó el pejerrey, mirá el de pelote que tenés, pero bueno. No te la puedo creer. Bueno, Ciro, ahí tenés. Algo de algo. Olvídate. Quédatelo, por favor. Allá está. Vamos que viene. Pesca con Ciro. A ver, Ciro, por lo menos usa el copo, hermano. Mirá qué lindo pejerrey, hermano. Bien. Hermoso, hermoso, la verdad. Salada grande de Madariaga. Urión la Gabi y Cirito. Che, confilé. Confilé. Confilé y en todo. A ver, Cirito. Qué viene ahí. Ahora, Sergio, levanta la caña. Mete el copo, Ciro, mete el copo. Hermoso. Bien ahí. Bien. Gracias, mijo. Gracias, mijo. Ya estaba a punto de... Vamos, Ciro, contámela. Bien ahí, loco. Felicitaciones. Como siempre. Bueno. Bueno. A ver, chacarita. Me llevó la brazolada, mirá. Bro. Ah. Vamos, loco, viejo. Por fin se me dio, loco. Felicitaciones, pa. No voy a sacar nada más. Felicitaciones, loco. ¿Para qué saca el compañero? ¿Sí? Vamos, dale, viejo, nomás. Eso. Por bien ahí, el primero. Más grande que el lindo bicho. Ya, igual, ya en tamaño te cagó, Ciro. Bueno, el primero en la salada, Dani, ¿no? El primero en la salada. Grande. Ah. Espectacular, felicitaciones. Gracias. Está flaco, está, pero bueno. Vamos, Ciro, flaco. Vamos, Ciro, viejo, nomás. Muy bien, yeah. No, yo me puedo casar con un pejerrey, a ver. Buah. Se me partieron la mano. Lo que se, cómo se chocan los pejes con los anzuelos acá, Callate. Pobres animales, ilusos. Muy bien, gordito, te felicito. El tercero. Grande, loco. ¿Vas apurado o me parece con dos? Che, bueno. Ah, va tres, bueno, hijo, te felicito. ¿Ya se puede recibir, José, no? Sí, de copero. ¿Copero? Ven ahí. ¿Y gordito? Por lo menos sentiste el olor con el copo. Pero saqué tres. Va. Listo, no grabó. Ciro, pesca con Ciro y Urión la Gabi. Ciro, ¿cómo estuvo la pesca hoy? La verdad que... Que no te den letra atrás por las dudas. Al principio estuvo muy seguido el pique, después se cortó. Pero bueno, después seguimos sacando estos animalitos. La verdad, hermosa la pesca por hoy. Lindo pescadito, ¿eh? Pero bueno, Ciro, acá estamos, hoy 26 de junio, ¿no? 26 de junio. Ya la tercera vez que venimos a pescar la salada. Sí. Y hoy nos tocó venir con el grupito. Sí. Así que muy felices. Y nada, la pasamos lindo este día. Bueno, Ciro, muchísimas gracias. Y bueno, y hace 2 años entramos. Uf. Hace 2 años entramos a cumplirte tu sueño. Pero no me acuerdo cómo fue, creo que te llené de escama. No, eso, me parece que no. Eso no lo podemos contar. Bueno, no importa, no pasa nada. ¿Y hoy cómo te fue? Y hoy me fue bien, pude sacar 4 pejes, digo 3. Sí. Ah, me vas a sumar para arriba, vete. Pude sacar 3 lindos. Bueno. No chiquitos. Bueno, Ciro, muchísimas gracias y lo pueden seguir en Pesca con Ciro. ¿Ves la gorrita? Pesca con Ciro. Así que bueno, muchísimas gracias.